en marcha, vamos. México, México. ¿Qué? Más de 280.000 empleos indirectos. Pero una cosa, parece que todo esto nos lo hayan mantenido en secreto hasta ahora. Ojo que nos van a decir cuánto les ha costado la refinería Olmeca en Dos Bocas entera. Para mí es el mejor vídeo que he visto de México aquí en el canal. Me voy, es imposible. ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Mark Style. Ya sabéis, gente, vuestro amigo da confianza. Y en el vídeo de mi familia traemos una nueva reacción aquí en el canal de Mark Style en México, que dice: se acabaron las pruebas. Cuidado, porque en el día de hoy tenemos... ya sale el primer barril de la refinería Olmeca en Dos Bocas. O eso al menos es lo que he entendido al leer el título y la miniatura al verla, ¿no? Así introducen los primeros litros de petróleo crudo a la refinería Olmeca, familia. Yo creo que ya están acabando el periodo de pruebas o ya lo han acabado. Vamos a reaccionar a este vídeo del canal TVOAX, que apenas tiene 200.000 visitas en un solo día este vídeo. ¡Qué locura! Esto va a ser un videazo, sé que dura 18 minutos, pero aquí, si es largo, será por algo, ¿no? Si es largo, será por algo el vídeo. Seguro que está súper interesante. Pero antes de nada, como siempre, vamos a saludar a las tres primeras personas que llegaron antes al vídeo a comentar, ¿no? Como tenemos esta dinámica aquí en el canal. Un saludo para Mar, otro para María Hortensia Ozuna y otro para José Ricardo Liconarico. Un saludo para los tres, espero que os guste mi reacción, que lo disfrutemos aquí todos juntos como siempre. Y ahora sí que sí, vamos con ese vídeo, ¡let's go! ¡Vamos allá, familia! Canal TVOAX, sitio de buenas noticias. Se acabaron las pruebas en la refinería Olmeca. Hoy inician con el suministro de crudo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebra el siguiente paso que viene para la refinería Olmeca en Tabasco, México. Es música de logro, ¿eh? Es música de recompensa esto. Llegó la hora de encender todos los motores de esta gigantesca obra de alta ingeniería, construida por mexicanos y dirigida por la ingeniera Rocío Nale García. Ahí está, vaya trabajando. Ingenieros de la Secretaría de Energía, el Instituto Mexicano del Petróleo y Pemex se declaran listos para arrancar la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. 43 años después del último complejo que se inauguró en gobiernos pasados. Fíjate, y a 13 años del atraco de la inexistente refinería Bicentenario de Felipe Calderón. ¿Cómo que atraco? ¿Cómo que atraco? ¿Qué pasó? El primer tren de proceso, considerado como la prueba de fuego para las 17 plantas, entrará el 1 de julio y se espera que los primeros barriles de gasolina estén listos en el... ¿El 1 de julio? Si estamos a 3 de julio ya. Familia, que ya ha empezado esto, que ya ha empezado, que pone hace un día, pero a lo mejor justo hace dos. Y cuando se subió el vídeo era 1 de julio, que ya ha empezado esto. El mes de septiembre. Este es el... Es 1 de julio y se espera que los primeros barriles de gasolina estén listos en el mes de septiembre. Ah, vale, ahora meten el petróleo, ¿no? Crudo, y luego ya van a salir los primeros barriles en septiembre. Vale, vale. Este es el proyecto más importante del sexenio obradorista. Y hoy vemos rostros felices y llenos de gran intriga al ver encender esta emblemática obra de talla internacional. ¡De talla mundial! ¡Let's go! Es un gran orgullo tener en México a los hombres y mujeres que construyeron esta refinería Olmeca. Ya te digo. Demostrando a los mismos mexicanos que cuando se quiere, se puede. Y sobre todo, cuando existe un gobernante honesto que hace rendir los recursos económicos para que los proyectos se realicen al pie de la letra. La Secretaria de Energía de México, ingeniera Rocío Nale García, lo ha logrado. Esta megaconstrucción ha representado un gran reto en su vida profesional. Ya te digo. Y juntamente con todos los ingenieros de Pemex, hoy preparan los últimos detalles de la refinería Olmeca para encender todos los motores el día de mañana, 1 de julio. En el prearranque de esta refinería, la Secretaria de Energía ha informado que hoy inician con la introducción de petróleo crudo
a las tuberías que interconectan a toda la refinería olmeca. O sea que ya está en marcha, ya está en marcha, vamos. Este es un gran hecho histórico para el pueblo de México, quienes nunca pensaron ver este tipo de escenarios que representan una transformación profunda en el país. ¡Guau! ¡Qué locura! Millones de mexicanos están a la expectativa de lo que ocurre en esta nueva refinería. Ante ello, la secretaria de Energía, Rocío Nale García, juega un papel imprescindible, ya que cada semana está informando el paso a paso que se da en esta emblemática obra del gobierno federal. Ahí está. Qué orgullo para Rocío Nale, y no solo para ella, sino para todos los mexicanos que han participado en esta obra, ¿eh? Seguramente habrá sido la obra más grande y será la obra más grande que hagan en su vida. Seguramente, vamos, esto es casi insuperable. Fijaros qué bonito es esto. Y estamos precisamente donde se recibe el gas hacia la refinería. Hay una obra externa que se hizo de 79 kilómetros de un gasoducto, de aquí de Dos Bocas hasta Cactus Chiapas. Ese gasoducto tiene dos ramales. Ajá. Y con ello la suma son 79 kilómetros. Ya está concluido. Aparte tiene 4 cajas de válvulas de seccionamiento y 4 trampas de envío de diablo, entre otras cosas. Es muy importante esta obra, ya está concluida, estamos ya con gas en la refinería. Bien. Los ingenieros fueron los encargados de esa obra externa, el ingeniero Ramón y el ingeniero Felipe son los que estuvieron trabajando por más de 2 años. ¡Fua! Haciendo un gasoducto para que la refinería hoy en el prearranque esté 29 de julio. Solo, o sea, para hacer el gasoducto, 2 años. Imaginaros del proyecto que estamos hablando y del proyecto que tenemos enfrente. Que esto no es ninguna broma, no es ninguna tontería. Esto lleva muchísimo trabajo, familia. Junio. Solo el tubo este, 2 años. ¡Qué barbaridad! Imaginaros la refinería entera. ¿Cuánta gente habrá tenido que trabajar ahí? Exactamente a la 1 de la tarde empezamos a transportar crudo que viene de la terminal de Dos Bocas de Pemex, donde llega 1 millón de barriles. ¡México! ¡Díselo! Para meter crudo a recircular en la primera etapa a la refinería de Dos Bocas. Aquí el trabajador, que es Cuauhtémoc Morales, va a iniciar para abrir la válvula y vamos a empezar a empacar la refinería. Empezamos con 11.000 barriles y hoy empieza a empacar a 5 kilos de presión. ¡Ojo! Que nos lo enseñan y todo, ¿eh? Que lo estamos viendo, ¿eh? A 5 kilos de presión, ha dicho, ¿no? El crudo se va a estar recirculando por 72 horas para estabilizar el circuito de retorno. Posteriormente, vamos a meter diésel que va a llegar por barco y lo vamos a meter en la monoboya para que el diésel ambiente toda la refinería. Esto también nos va a llevar varios días. Metemos el diésel y empezamos a procesar la temperatura. Vale. En este momento está en 60 grados centígrados el crudo. Vamos a aumentar en un primer escalón a 145 grados. Posteriormente, después de estabilizar a 145 grados, vamos a 250 grados, donde vamos a estabilizar con crudo. Como cuando te haces una pizza en el horno, ¿sabes? Que lo pones a 220 grados o algo así durante 5 o 10 minutillos y ya la tienes hecha. No, pues aquí a 250 grados, a tope. Y con el diésel que reinyectamos para llegar en el último tirón a 350 grados centígrados y se empieza a destilar el crudo. ¡350 grados! Pero madre mía, ahí yo no aguanto ni... Bueno, nadie aguanta, ¿no? Ahí, yo creo, ni 2 segundos, creo yo, Sí es como funciona una refinería. Empezamos con el primer tren
En pocos días nosotros vamos a subir la carga a 170 mil barriles una vez que esté estabilizado el primer tren. Vale, en el segundo tren se continúan los trabajos. Muy bien. Y lo más importante, ya tenemos todos los servicios auxiliares. La refinería trabaja con gas, con vapor. Esto es del vídeo, familia, no es sonido de aquí del setup ni nada, es del vídeo, En agua como servicios auxiliares. Y el agua sirve para enfriar el producto. Y una vez que se calienta el agua, pasa a estas torres de enfriamiento donde alcanza su temperatura y regresa al proceso. Qué curioso, ¿no? Ya están listas. La coordinación en la refinería incluye el cuarto de control. Ustedes podrán ver que ya tenemos datos de agua de enfriamiento, de agua de enfriamiento a vacío, aire de instrumentos y energía eléctrica. Pero lo más importante es que ya aquí en la planta combinada traemos 11,148 barriles que están entrando a la refinería a una temperatura de 41.6 y a una presión de 10 kilos por centímetro cuadrado que ya traemos. Esto es parte del arranque, es parte de ir ambientando la refinería. Muy bien. Estamos en el cuarto de control y ya iniciamos. ¡Fua! Claro, ahora casi todas las operaciones y todas las gestiones ya se van a hacer, perdonad que sin querer le he dado al play otra vez, ya se van a hacer en el cuarto de control, ¿no? En la zona de administración, ese edificio que habían hecho justo para eso, ¿no? Para todo el tema de la organización de los barriles en la refinería, ¿no? Yo creo que ya han hecho como todo el trabajo, digamos, de construir la refinería hasta ahora, y ahora mismo prácticamente casi todo va a ser, o sea, no van a necesitar tantos trabajadores, evidentemente, como es lógico, y todo va a ser ir distribuyendo, ¿no? Tocar botoncitos, tal, a ver, no es solo tocar botoncitos, ¿no? Tendrá su complejidad, ¿no? Pero para que me entendáis, que yo desde mi ignorancia, que no conozco nada de esto, pues yo creo que se hará todo ya desde el cuarto de control, ¿no? Como bien ha dicho ella. Se vigila desde ahí, se controla todo. Ahí tienen tanto los kilos, los barriles que entran, la temperatura, todo. A qué presión entra también, todo. Muy bien. Muy bien organizado y vaya proyectazo se acaba de sacar México. Es una barbaridad que en el día de hoy ya estemos comentando que ya entró el petróleo crudo. Nosotros empezamos con esto. A partir, como se dijo, se mete carga el 1 de julio, tal como se quedó en uno de los trenes. Le llamamos meter carga. Meter crudo, petróleo, y meter diésel para ir cargando la refinería. Ajá. E irla llevando a ciertas normas o a ciertos parámetros de presión y de temperatura para que destile. Uf. El petróleo se destila. Y cuando se destila, se obtiene gasolina, diésel, turbocina, que es la que usan los aviones. Claro. Bueno, eso es lo que ellos van a hacer. No es llegar a subir un switch y decir, ya hay gasolina. Claro. Lo que estoy diciendo es que todo tiene un proceso, ¿no? No es que ya hayan construido la refinería y es subir ahí, yo qué sé, una antena o lo que sea y mira, ya hay gasolina. No, todo esto tiene un proceso y tiene pues su tiempo de hacerse también, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de que ahora entra el petróleo crudo y los primeros barriles van a salir en septiembre, pero como siempre van a estar produciendo, a partir de septiembre siempre van a tener barriles de gasolina. Pocas ha generado empleos directos e indirectos. De los indirectos, nosotros traemos un cálculo de más de 280 mil. Hemos tenido... ¿Qué? ¿Más de 280 mil empleos indirectos? Normal que han dicho antes que este es el proyecto más importante de México. Y yo que me pensaba que era el Tren Maya. Y se ve que es la refinería. 37 mil empleos directos que están aquí en la zona. En total casi 300 mil. No, más de 300 mil empleos. 317 mil empleos. ¡Qué barbaridad! En este momento ahorita traemos 36,000 porque todos los soldadores del país, todos están aquí. Todos. Los electricistas de todo el país están aquí y en el Tren Maya. Entonces se ha generado empleo, la gran mayoría de jóvenes, un 11% de desempleo somos mujeres. En esta refinería va a haber mujeres aquí en las consolas de operación, va a haber mujeres operadoras. Hay mujeres en el IMP, hay mujeres valiosísimas, la ingeniera que hizo casi la distribución de la refinería,
Pues claro que sí, yo es que creo que esto ya no es una cosa que se tenga que comentar, ¿no? El hecho de destacar que hay mujeres. Al final yo creo que esta época de dejar apartada a la mujer la hemos dejado de lado, ¿no? O sea, yo creo que esto ya hay que normalizarlo. Tanto una mujer como un hombre pueden hacer los mismos trabajos si se lo proponen. Entonces yo creo que destacar un poco el 11% son mujeres es como decir, ¡buah, impresionante! ¿Cómo han sido capaces? No, todo el mundo es capaz de hacerlo, seas mujer o hombre. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero bueno, yo lo veo así. La jefa del laboratorio. Este laboratorio químico está equipado para darle seguimiento a los parámetros físicos y químicos de las corrientes de proceso de toda la refinería. Y también, del mismo modo, certificamos los tanques que van a venta, tanto de gasolina, de diésel y lo que produzca la refinería. Qué todos bien. Los productos que procesa la refinería deben de entrar en especificación, deben de cumplir con la normatividad obligatoria de la Comisión Reguladora de Energía y también de la CONAGUA. Más que nada es mucha motivación la que tenemos aquí porque pues es un proyecto muy, muy grande y es el primero de hace muchos años. Ajá. La verdad sí es bien emocionante estar aquí. ¿Sí, no? Esta obra ha sido maestra de nuevos talentos. Aquí hay escuelas de soldadura, aquí hay escuelas de carpintería, aquí hay escuelas de electricidad. Tuvieron las empresas contratistas y los de Pemex que abrir y capacitar a jóvenes para que se integraran en el trabajo. Fíjate, no solo están construyendo uno de los proyectos más grandes de todo el mundo, sino que encima les están enseñando a la gente joven, ¿no? Es una locura. Las personas son las que se van a quedar operando en los tres turnos. Conforme la refinería avance y vaya requiriendo nuevo personal, como lo dice el ingeniero administrativo u operario, que es el más importante, el operario, lo van a ir solicitando a Pemex. Trae un contenido nacional esta obra del 72%. Quiere decir que el 72% de todo lo que se usó y de todo lo que hay en esta obra es nacional. Solamente un 38% es extranjero. ¿Cómo 38%? ¿No me dan las cuentas? Si un 72% es mexicano, lo restante es el 28%, ¿no? Grandes equipos o cosas que no podíamos tener aquí en México o que no se hacen actualmente en México. Claro. Aquí están, esta obra se ha hecho verdaderamente con héroes nacionales. Héroes nacionales que son todos los trabajadores, todos los ingenieros de Pemex, los ingenieros de BP. Esta refinería nace con un presupuesto de las plantas y de los tanques de almacenamiento de 8.800, 8.900 millones de dólares. Uf. Pero la refinería tuvo que sumarse la planta de cogeneración eléctrica. Las obras externas. Vale. Es un gasoducto de 79 kilómetros. ¡Ulo! Es un acueducto de 28 kilómetros. Claro, claro. Normal que hayan tardado 2 años. 79 kilómetros de gasoducto, ha dicho. Pero esto es una locura. Nunca había visto algo así, ¿eh? Son 3 monoboyas que se hicieron a 6 kilómetros hacia el interior del Golfo de México. Es un periférico o un libramiento que tuvimos que hacer de concreto hidráulico de más de 7 kilómetros. Esos costos fueron incrementando. Todos estos aceptados, propuestos en su momento, tanto por el Consejo de Administración de Pemex, porque se les tiene que mostrar el costo-beneficio. Pero una cosa, parece que todo esto nos lo hayan mantenido en secreto hasta ahora, porque estas cosas no las habíamos reaccionado. ¡Qué pedazo de vídeo! Que llevamos 13 minutos y parece que llevemos 2 minutos reaccionando. ¡Qué entretenido es este vídeo! Que nos están diciendo cosas que no nos habían dicho nunca. ¿De dónde ha salido este gasoducto? Nunca lo hemos reaccionado. ¡79 kilómetros! ¡8.800 millones de dólares! No sé si ha costado la refinería, o creo que más. O sea, creo que lo he entendido mal. Y dice que las cosas externas no entran en este presupuesto, ¿no? Que es como el gasoducto este y otro de 28 kilómetros que no sé de qué era ahora mismo. Y que la infraestructura quedara completamente integrada. A ver, yo tengo que dar el número exacto al cierre del proyecto. Nosotros estamos cerrando todavía el proyecto. Entonces, tenemos un monto autorizado y nosotros no nos vamos a pasar de ese monto.
Vale. Pero nosotros ante el Consejo de Administración tenemos un monto autorizado de 15.980 millones de dólares con impuestos. Esta obra realmente salió a un precio, ustedes la están viendo, no la podríamos volver a hacer. En este momento, esta obra cuesta el doble, si no es que más. La tasa interna de retorno, así se llama, cuando se hace un proyecto, se hace un cálculo. Vale. ¿Cuánto te va a salir y en qué tiempo vas a recuperar tu inversión? Nosotros, en el cálculo que hicimos... ¡Ojo, que nos van a decir cuánto les ha costado la refinería Olmeca en Dos Bocas entera! Y nos van a decir, además, cuánto van a tardar en recuperar su inversión. Esto es un dato súper interesante, ¿eh? Operando la refinería al 100%, como está diseñada, en 4 años, 4 años y medio, se recupera completamente. Me voy. Es imposible. Esta, si no es la mayor inversión que ha hecho México en toda la historia del país, no hay otra. Es que tiene que ser esta. ¿Qué cojones? Perdonad las palabras, ¿eh? Es que, madre mía, aquí en España, ¿qué cojones se dice mucho, ¿vale? Es como una expresión de sorprendido, ¿no? Es una locura esto, que lo van a recuperar en 4 años. No recuerdo cuánto han tardado en construir la refinería entera, pero prácticamente lo van a recuperar en el mismo tiempo que les ha costado construirla. Es una barbaridad. ¿Llevan 4 años o más? ¿Llevan un poco más, no de 4 años? No lo sé ahora mismo. Disculpad si estoy así medio loco, pero es que estoy flipando con lo que estoy viendo ahora mismo, ¿eh? Estoy flipando y no me lo acabo de creer. Que van a recuperar millones y millones de dólares, miles de millones de dólares en 4 años, ¿eh? Es una pasada y es una inversión, pero muy bien hecha. O sea, muy bien hecha. Si en 4 años ya van a empezar a obtener beneficios a partir de estos 4 años, es una locura. Es el mejor proyecto del mundo esto. Es el mejor proyecto del mundo. No tiene ningún tipo de sentido. A diferencia de las demás refinerías de Pemex, aquí se maneja toda la refinería. En las otras refinerías, cada planta tiene un cuarto de control. Ajá. Para después sacar el producto. Aquí se maneja todo. Y son 8 sectores operados. Todas las consolas de operación van a ser por técnicos mexicanos, trabajadores de Petróleos Mexicanos que ya se capacitaron, que ya están aquí y que son los encargados de cada consola. Ahorita se están haciendo las pruebas de las... Madre mía. Van a ver las diferentes video wall, se llaman, tienen uno por cada planta o por cada sector y pueden cambiar, porque también tenemos cámaras en toda la refinería, porque también aquí se va a cuidar la seguridad física. Nosotros ganamos seguridad nacional. Tener nuestros combustibles en el gobierno que sea te da seguridad nacional. De eso habla el presidente, sobre la soberanía energética. No dependemos. Hoy en el mundo hay una guerra. Una guerra en Europa donde los energéticos... Ajá. Se han vuelto como joya valiosa. Muy caro. Carísimos. Bueno, nosotros somos un país afortunado que tenemos petróleo, que tenemos gas. ¿Y cómo es posible que dependamos de gasolinas del extranjero? No tiene ningún tipo de sentido y es lo que hemos comentado siempre aquí en los vídeos, ¿no? ¿Cómo puede ser que México tenga todos los recursos posibles? Aquí en Europa nos falta de todo. Parece que vivamos de madre, ¿vale? Pero en verdad no vivimos tan bien. En México, si se trabajan las cosas, podéis llegar a vivir mejor que cualquier otro país del mundo. Es que literalmente tenéis de todo. Tenéis una diversidad de cosas que a mí no me cabe en la cabeza, no me entra en la cabeza. Y es lo que dice ella. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos todo y tengamos que depender de la gasolina del extranjero? Es que no puede ser, no es normal. Y es lo que dice ella también, ¿no? Está habiendo una guerra, que ahora hay mucha escasez de esto. A lo mejor no escasez, sino que están subiendo mucho los precios, ¿no? A partir de esta guerra de Rusia y Ucrania. Es una locura. Segundo, nos genera identidad y orgullo nacional esto. Los mexicanos podemos, los mexicanos lo logramos. Tenemos el conocimiento en nuestras universidades, nuestros institutos, nuestras grandes empresas. Aquí está. Y lo más importante, generación de empleo. En todo este tiempo de pandemia generamos empleo. Qué bien. Traemos un promedio de, de edad de 33, 34 años de toda la gente que está trabajando. Fíjate.
¡Qué barbaridad! Me encanta trabajar aquí. Obviamente, esto es ser parte de la historia. Estamos generando un gran cambio. Yo me siento muy orgullosa de que nos hayan dado esa oportunidad de estar aquí. Estoy muy orgulloso de trabajar aquí en Dos Bocas y me siento muy contento y tengo mucha fe en este proyecto. Y pues muy feliz porque esta refinería nos está dando la oportunidad de aprender y lo estamos haciendo rápidamente, creo yo, pues en cuanto a la función y diferencias que tiene junto con otras refinerías en el país. ¡Wow! ¡Cómo me alegro! ¡Cómo me alegro por México, familia! ¡Cómo me alegro! ¡Qué ilusión! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay, tío! ¡Qué bonito, tío! Ya ha llegado el momento, ¿eh? Ha llegado el momento después de tanto tiempo, familia. ¡Qué locura! Mirad qué contentos están los trabajadores también, ¿eh? Es que no solo es que lo digan los de arriba, ¿no? Los jefes, los líderes, no, no. Es que la propia gente del pueblo mexicano, ¿no? Los que vienen de abajo, los trabajadores, los que se esfuerzan por levantar el país, lo están diciendo también, que tienen mucha fe en este proyecto, que esto lo va a reventar. Está revolucionando el mundo, no solo México, el mundo entero. ¡Mírame a mí! Soy español y estoy reaccionando a estas cosas. ¿Qué está pasando? ¡Me estoy volviendo loco, familia! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Aquí acaba el vídeo, ¿no? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Podemos decir, bueno, desde mi punto de vista, ¿vale? Ahora vamos a dar un poco nuestra opinión. Para mí es el mejor vídeo que he visto de México aquí en el canal relacionado con proyectos, ¿no? Me ha encantado. Nos han hecho al final, Rocío, Nale, ¿no? Un resumen de un poco lo que les ha costado todo. ¿Cuánta gente ha trabajado en el proyecto? ¿Les ha faltado decir cuánto tiempo han tardado? Me parece que no lo han dicho. O a lo mejor estaba despistado o pensando en otra cosa que habían comentado. No lo sé. Si lo sabéis, que seguro que sí, antes de que yo lo busque por internet, me gustaría que me lo dejarais aquí abajo en comentarios. ¿Cuánto tiempo, cuántos años les ha llevado hacer esta refinería? Porque yo he flipado con el dato de que van a tardar solo 4 años en recuperar la inversión completa, lo cual me parece una locura. No tiene ningún tipo de sentido, como he dicho antes, y madre mía, el proyectazo que acaba de hacer México. Y es lo que ha dicho ella, ¿no? No solo han construido uno de los proyectos más importantes de la historia de México y seguramente del mundo entero, sino que también esto a México le da orgullo, le da, los pone como en una posición más alta en la tabla de como mejores países, o no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero los pone ya como en un país top, ¿no? Yo creo que este es el inicio un poco de México potencia mundial, eso lo tengo clarísimo. De hecho, hemos reaccionado bastante a un canal que se llama México potencia mundial, que a lo mejor próximamente traeremos más vídeos, porque el contenido ese está muy interesante y nos dan muchas razones por las cuales México debería de ser potencia mundial, ¿no? A mí me encanta este contenido, lo estoy disfrutando cada vez más y no sé, tenía ganas de un vídeo así un poco más emotivo, un poco más de que terminen algo de lo que están haciendo, ¿no? Aquí hemos visto, ¿no?, un poquito que ya están metiendo el petróleo crudo a refinar y nos han enseñado un poco a cuánta presión lo meten, ¿no?, a cuántos grados, un poco la escala que hace de por ejemplo de 40 y pico grados, luego pasa a 140 y algo ha dicho, luego pasa a 250, luego a 350 y algo de los 350 hacia arriba, porque hemos visto ahí en una imagen que no lo han comentado, pero yo ahí he visto 600 grados y estaba flipando. No he comentado nada porque estaban hablando en el vídeo para no parar la conversación, pero he flipado, o sea, 600 grados lo llegan a poner. No sé cuáles sean los grados máximos para refinar el petróleo, pero es una locura. Y bueno, así para acabar el vídeo, no sé, es una locura, está siendo un vídeo bastante largo, pero se me ha hecho nada pesado, o sea, me ha encantado el vídeo, se me ha hecho súper entretenido. No sé cómo lo habéis sentido vosotros, pero no sé, yo estoy súper contento de lo que hemos reaccionado hoy aquí en el canal, estoy súper feliz. Pero bueno, familia, así como resumen final, ahora empiezan ya a refinar el petróleo, empiezan a meter el petróleo crudo y en septiembre de este mismo año ya van a salir los primeros barriles de gasolina. Y no os lo perdáis, que 3 meses después, en diciembre, se inaugurará el Tren Maya, el gran proyecto también esperado por muchos extranjeros y por la gente de México, sobre todo, que es un orgullo mexicano tener un proyecto así, ¿no? Yo voy a ser de los primeros, seguramente,
seguramente en ir al Tren Maya, no tengo duda. No sé si también se puede hacer como una ruta por la refinería, estaría bastante bien. Una ruta como así un poco turística, que te enseñen las cosas así de cerca, ¿no? Es que tiene que ser una pasada y tiene que impresionar muchísimo porque es enorme. Familia, me callo ya, no sé si os estoy aburriendo, pero bueno, yo estoy muy contento, lo expreso así, no sé, a mí me da igual todo ya, o sea, estoy flipando. Y nada, familia, como siempre, espero que me dejéis vuestra opinión aquí abajo en comentarios. Os voy a estar leyendo, ya lo sabéis que somos aquí una familia todos, nos apoyamos entre todos, nos leemos, nos ayudamos, nos damos información, de todo, ya lo sabéis. Y sobre todo, las tres primeras personas que comenten en el vídeo de hoy, así que activar las notificaciones, suscribiros al canal, rápido, rapidísimo. Voy a saludarlas mañana, ¿vale? Mañana en el nuevo vídeo diario aquí en el canal. Ahora sí que sí, familia, aquí se despide Mark Style y nos vemos en la siguiente reacción.